Damas y caballeros, bienvenidos. Yo me llamo Ken LaPlante. Yo soy el director en el Centro William J. Perry. Bienvenidos a nuestro foro hemisférico. Hoy vamos a hablar acerca del ciclo electoral que está ocurriendo en Latinoamérica. Quiero agradecerles por su tiempo muy valioso, por venir aquí, estar con nosotros. Les quiero también informar que, como tenemos costumbre, tenemos un streaming en vivo en inglés y en español. Todas las que quieran ser parte de este, tenemos también aquí exalumnos en todo el mundo. Todas las personas que están reuniéndose con nosotros a través de la tecnología, bienvenidos. Los que nos acompañan esta tarde a través de la tecnología, muy buenas tardes. En los últimos 6 meses, pero por un periodo de casi 18 meses, empezando el verano pasado, y hubiera sido un total de 10 elecciones nacionales en Latinoamérica. Un par de ellas están ocurriendo actualmente, una en Honduras. Acaba de terminar y está siendo discutida por ambos candidatos, ambos partidos. Y los resultados, bueno, en algunos casos, voy a utilizar el término interesante, pero el resultado en general podría tener un impacto en un espectro amplio nacional, a nivel nacional y regional. Eso es de lo que hablarán nuestros panelistas. Ahora, el panel, nuestro moderador será nuestro propio distinguido doctor Luis Betancourt. En mi derecha, a su izquierda, el decano de asuntos académicos. Así que él va a presentar el panel. Este joven de Kentucky se va a sentar, va a escuchar y aprender. Esperaré sus comentarios. Espero los comentarios y las observaciones de los participantes virtuales también, que pueden enviarme por un correo electrónico que hay aquí al centro. Y sin más, le cedo la palabra al doctor Luis Betancourt. Gracias, Ken, en particular por haberme dicho distinguido. Estoy muy impresionado con eso. Gracias, señor. Yo me siento hasta distinguido el día de hoy. Estoy muy contento de estar aquí esta tarde. Como ustedes pueden que ya sepan, el centro de Perry o el centro de estudios hemisféricos de defensa quiere producir un diálogo, ideas en los tópicos más importantes que puede que afecten la seguridad y la defensa en la región. Y por supuesto, la política es uno de los asuntos que afecta profundamente esto. Nosotros sentimos que sentimos esto en esta parte del mundo y en diferentes partes del mundo. Y de eso se trata el tema de hoy. Quisiera empezar de una manera algo diferente en el panel el día de hoy con un testimonio personal. Yo soy originalmente de Brasil, brasileño americano. En 1984, es una fecha muy emblemática para mí, como podría ser para cualquiera, incluyendo a George Orwell. Y fue muy importante, en particular, por el título del libro. En 1994 yo estaba trabajando en el gabinete militar de Brasil, en una institución llamada el Consejo de Seguridad Nacional. Y yo estaba preocupado en mi trabajo porque era el último año de un gobierno militar y un régimen militar y autoritario en Brasil después de 21 años en poder. Entonces, el libro 1994 fue muy emblemático para mí. Existía una relación entre ese libro y lo que se avecinaba en el futuro y a ver si la democracia iba a regresar al final a Brasil. Y esto estaba ocurriendo en muchos otros países alrededor de la región, como pueden acordarse ustedes. El último, esa ola fue en Chile en 1990, saliendo de un régimen autoritario.
y tenía diferentes historias con respecto al autoritarianismo. Pero esos periodos afectaron profundamente las políticas o la política de la región, y esto tiene una relevancia profunda para el tópico que vamos a abordar hoy. Por supuesto, nos preocupan las elecciones, el ciclo de elecciones, pero cuando pensamos en Latinoamérica, es imposible no pensar en lo que había ocurrido antes y cuál es la relevancia o la importancia actualmente de las democracias que tenemos. Y lo que escucharemos hoy tiene que ver con la democracia, pero las buenas noticias es que tenemos democracia, y la mala noticia es que tenemos democracia. ¿Y qué tipo de democracia puede que tengamos? Entonces, lo que queremos presentarles son los detalles del ciclo de acciones que enfrentamos. Y para esto tenemos aquí realmente peritos en el asunto de Latinoamérica. Si tuviéramos 20 peritos, tuviéramos 20 perspectivas diferentes, pero solamente tenemos 3 y son muy bien conocidos y respetados. No voy a leer sus reseñas porque pasaría el resto del tiempo leyendo. Vamos a hablar con el señor Mendelssohn. Si pudiera yo definir a cada uno en una frase, y lo que está actual en Latinoamérica, Joana está involucrada. Ella puede anticipar los asuntos que estarán calientes de última hora. Ella es una perita muy cualificada y muy bien informada. Tiene una opinión muy informada acerca de los asuntos con los que ella lidia. Tenemos también a Roberto Isurieta, que es el director del proyecto en Latinoamérica para la Escuela de Posgrado de la Universidad de George Washington. Él ha sido muy amable para ayudarnos y está reemplazando a la persona que iba a estar antes. Él ayuda a construir dioses en el hemisferio. Él es un asesor. Él también ayuda. Roberto, esa es la palabra apropiada. Ayuda a promover a algunos políticos. Y él conoce el juego desde dentro. Estoy hablando ahora. Voy a presentar a Harold Tricunas. Él pertenece al programa de políticas del extranjero del Instituto Brookings. Es el director de la iniciativa en Latinoamérica. Él nos ayudará a entender las políticas en la región, pero también en lo que tiene que ver con la seguridad y defensa, por su experiencia y su pericia. O sea, ustedes pueden ver su currículum y verán cómo es un perito. Por favor, apunte sus preguntas. Empecemos con Joana. Pasaremos en orden. No sé si vamos a tener un descanso en algún momento, pero por favor, apunten sus preguntas y al final las haremos. Ahora, para las personas también que están en Town Branch, por favor, acuérdense de apuntar sus preguntas, que serán bienvenidas. Vamos a empezar con Joana. Y empezará con 15 minutos. Muy bien, buenas tardes. Estoy contenta de estar de regreso al Centro Perry. Yo he observado el crecimiento de esta institución desde que empezó en 1990 hasta su abarque estupendo y de sus estudiantes. Gracias al señor Lang, que es el decano, siempre es muy generoso y bondadosa. También a mis otros colegas, Selena Eolo y Malcolm, que han hecho esto posible, incluso después hasta haberme encontrado un parqueo. Muchas gracias por mi presencia aquí y también por ser acompañado por dos panelistas excelentes. A mí se me pidió ser como la abuela y retroceder en la historia acerca de dónde
¿Cómo es que llegamos a las políticas de los Estados Unidos? Porque ciertamente estamos en un periodo donde la apoyo de las elecciones es importante con respecto a la ayuda en el extranjero, pero estamos encarando retos que son muy que tienen demuestran un ambiente mucho más complejo a nivel regional y global. Pero cuando se me dio la pregunta que con respecto a la continuidad del ciclo electoral, yo pensé que la pregunta realmente que se me hizo era si la continuidad es un indicador de un apoyo institucional o de participación cívica, porque podemos tener mucha continuidad, pero eso no significa necesariamente que la calidad de los resultados sea mejor. Y yo creo que simplemente leer los titulares de la semana pasada de los retos a las elecciones en Honduras, las tensiones en las misiones de observadoras de las elecciones, nuevamente hacen surgir las preguntas acerca de las dinámicas y de la necesidad de instituciones fuertes, el papel de los estudiantes en estos procesos políticos y cómo se le puede dar una asesoría de pericia. Voy a empezar esta sección con cautela, porque una de las cosas que ha hecho los Estados Unidos, ciertamente desde el final de la Guerra Fría, es ofrecer programas de entrenamiento o de capacitación que apoyen los procesos electorales. Es un componente muy importante de nuestra política del extranjero, pero no resuelve los problemas profundos con respecto a la estructura de la región, de muchos países en la región. No podemos resolver, las elecciones no pueden resolver el clima transnacional, no pueden resolver la desigualdad de ingresos. Entonces, cuando hablamos de acerca de los procesos de elección, que son una parte muy importante de la gobernancia democrática, tenemos que entender las limitaciones de las elecciones también. Siempre he argumentado que las elecciones no son un fin en sí, son una manera de llegar a un fin. Lo que queremos llegar, la meta al que queremos llegar solamente la podemos dar cuenta es tenemos que enfocarnos en el déficit institucional. Tenemos que crear. Ni tampoco implica un contrato social con la ciudadanía, que es lo que es la esencia de la democracia electa. Así que esta es mi excepción. Pero también lo que es importante, y lo digo como ciudadano estadounidense que trabaja para apoyar los comicios. Cuando yo primero trabajé para USAID, era enfocarme en la ayuda electoral en América Latina. Así que tengo un punto contradictorio aquí. Todo el mundo estaba hablando del Estado de Derecho y a mí me dieron la cuestión de elecciones o comicios. Pero en el hemisferio occidental, a principios de los años 90, se estaba convirtiendo en una parte integral del proceso debido a los diferentes puestos vacantes y también los procesos democráticos. Así que era un proceso de aprendizaje tanto para mí como para las instituciones internacionales, cómo trabajar con otros gobiernos de forma bilateral, con las ONGs y cómo ayudarles a esas ONGs a participar más a fondo en las elecciones. Pero Estados Unidos también tiene unos puntos flacos en esta relación. Yo creo que esto sí está viendo cada vez más. Hace unas semanas el tengo que siempre ha tenido mucho interés en el hemisferio occidental y ahora tiene el puesto más importante en la Cámara Baja en el asunto de asuntos extranjeros. El trabajo consiste en persuadir a los latinoamericanos de que no tenemos control sobre el sistema electoral y que vamos a cooperar con quienes ganen. El proceso electoral históricamente requiere esto. Sigue la percepción de que la ayuda técnica electoral y ahora la ayuda a los diferentes organismos no electorales refleja la idea de que Estados Unidos elija a quien gana y quien no. Y es muy difícil deshacerse de esa imagen que se haya proyectado en el pasado. Pero desde el fin de la Guerra Fría no ha sido una cuestión de escoger a quienes ganan, sino cumplir con las normas internacionales. Es irónico que estemos hablando de esto porque la Carta Interamericana se firmó en Honduras en 2001, pero aquí estamos en el 2013 hablando de los comicios
que han sido muy problemáticos debido a las cuestiones y procedimientos, las diferentes impugnaciones o cuestionamientos que suceden, y aún sigue en pie la percepción de que Estados Unidos está detrás, ahí el telón de fondo, ¿verdad? Y eso se ve en muchas partes de la prensa cibernética. Lo menciono simplemente en forma de, en plan de advertencia, ¿verdad? Pero yo tengo una perspectiva de largo plazo, porque he visto muchos planes de asistencia en esa índole. En muchas formas sí hemos ayudado bastante en cuanto a las instituciones electorales. Nosotros tenemos la norma, al igual que el resto del mundo, de elecciones o comicios libres y transparentes. ¿Qué significa esto? Bueno, según la AID y el Departamento de Estado, es una perspectiva que dice que hay que garantizar unos derechos civiles, por ejemplo, la libertad de expresión, de reunión, etcétera. Nosotros los vemos a los comicios como una herramienta que puede hacer que los sistemas sean más abiertos al público. Y también Estados Unidos siempre ha animado a las elecciones como un foro de debate. Se habla de la calidad de la vida, de la economía, de lo que deberá suceder en el país de uno. Y estos son temas que Estados Unidos no puede impactar. Son una cuestión de diálogo a nivel nacional. Y esta es la parte más importante de la competencia política que queremos fomentar. Hemos aumentado la participación política al capacitar a 9.800 trabajadores electorales a nivel mundial, y hemos brindado capacitación a más de 6.5 millones de personas. Esto es un gran alcance. Y ahí es donde se destinan los fondos para la ayuda técnica. No se destina tanto a América Latina ya, pero sí es un proceso continuo. Entonces, ¿qué pasa en cuanto a las tendencias en los procesos electorales democráticos? Sabemos que a principios de los años 90 hubo un florecimiento del sistema electoral en general. Había instituciones que se crearon, por ejemplo, la Oficina Nacional de la Democracia, la NED, por sus siglas en inglés, que ayudaba a los sistemas democráticos, tanto en Europa, en otras partes, fomentaban los diferentes. Hubo toda una cadena, una lista de diferentes grupos que se crearon en los años 90 para fomentar la apertura democrática. Esa ayuda se brindaba con el afán de fortalecer el sistema electoral. Pero luego, después del año 2005, algo sucedió. Había otras tendencias y seguramente mis colegas, por ejemplo, del Freedom House, puede hablar de otras tendencias. Pero poco a poquito hubo una tendencia descendiente en cuanto a la apertura y la libertad electoral. Seguramente todos tienen conocimiento de esto. Después del año 2011, nosotros nos enfocamos no tanto en la democracia y más hacia la guerra contra el terrorismo. Pero muchos especulan que el apoyo para la democracia disminuía a medida que aumentaba en la cantidad de gobiernos autoritarios que beneficiaban los intereses estadounidenses. Por ejemplo, en Irak la idea era crear un sistema, un gobierno y una sociedad más abierto, y Estados Unidos invertía miles y millones de dólares en pro de ese propósito, conjuntamente con Naciones Unidas. Segundo, ese cambio hacia una situación menos democrática. Otro factor es el cambio económico. Algunos pensaban que lo que había pasado en muchos países en América Latina, a medida que iba en aumento en la clase media y se disminuía de la pobreza, nosotros vimos que iba disminuyendo la prosperidad. Y Leo Fernández, de República Dominicana, dijo que en el 2008, un año después del problema económico, que las expectativas para la democracia se han convertido en una desilusión. Yo creo que esto también se ve en un tercer facto, es decir, que hubo una insurrección, por así decirlo, de parte de la clase media contra las tendencias más autoritarias. Un ejemplo es que cuando en Bolivia, por ejemplo,
hubo una insurrección de la clase media contra Evo Morales y el intento de separarse. Y luego hemos visto también unas situaciones más complejas en Egipto, el revuelto contra el Morsi, sin un golpe de Estado, por ejemplo, en Egipto. Y lo que está sucediendo ahora, cuando se ve en los titulares, se ve que Shinwati Sister he mencionado todas esas transiciones en los 90 como el apogeo de las elecciones democráticas, pero han habido cambios muy interesantes. Muchas economías, por ejemplo, que la votación no es obligatoria, donde si se va del país le ponen una estampa en el pasaporte. Si tenemos aquí tener la inclusión de la actividad militar en las votaciones, por muchos años no podían votar los militares. Es terrible excluir una porción de la población que son ciudadanos y realmente creen en los soldados como ciudadanos, y ellos tienen que votar y deberían ser incluidos. Mis colegas van a hablar acerca del número de elecciones que ahora encaramos de parte de Brasil, Argentina, Chile, El Salvador, Perú, Haití tendrá otra elección pronto. Venezuela tiene en diciembre elecciones locales. Pero una de las cosas que han ocurrido, que han sido más importantes, pero que han sido también algo controversiales, es la maduración de los procesos de observador de las elecciones. Tenemos bajo la OEA, es uno de los programas más exitosos de la organización multilateral. La OEA ha refinado la ciencia de observación electoral y surge de la Carta Democrática. Es muy importante acerca de cómo definir la observación del comicio, la evaluación y moderar los estándares, y va mucho más allá de algo simple. Está interviniendo de una manera no negativa, pero para mediar y para apoyar. No siempre sale los resultados como quisiéramos, pero son muy importantes. Porque como hasta el 2008 la OEA tenía una obra mucho más fuerte de neutralidad y de no escoger ganadores, simplemente una asistencia bilateral. Entonces, en el 1994, por ejemplo, las elecciones de la República Dominicana fueron muy difíciles. Había unas irregularidades tremendas. Era el principio de una transición democrática, porque la violencia estaba siendo evadida en ese entonces. Yo sé que ustedes pueden hablar mucho más al respecto, pero el 94 es un ejemplo muy importante de la observación de comicios internacionales. En el 2000, en el Perú, el cuerpo de observación de la OEA encontró muchas dificultades, luego boicoteó las elecciones, pero al final de cuentas Fujimori salió y hubo elecciones nuevas en el 2000. Todo esto es parte de un proceso que incluyó la observación de las elecciones y el apoyo a estos procesos por cuerpos internacionales, organismos internacionales. Ahora la OEA identificó problemas técnicos. Y en el 2010 en Haití, subsiguientemente en el 2011, la OEA, junto con CARICOM, identificó tantas irregularidades que el proceso tuvo que ser pospuesto. Y en el 2011 fue que se llevó a cabo. Ahora, a pesar de que estas misiones son sofisticadas, no son pasivas y siempre surgen dudas. Ya sean hechas por las Naciones Unidas, por los Estados Unidos, o si aparte de estar a cargo de la logística o de identificación, crean lo que yo llamo una línea muy fina de involucrarse en las políticas en sí,
o realmente ser simplemente observadores. Se convierte en algo muy complicado y algunas de las acusaciones en contra de los Estados Unidos ahora están haciéndose en contra de la OEA y otras organizaciones internacionales. Estos países tienen una necesidad muy clara de apoyo. Ahora, si hablamos acerca de una situación muy triste, es la credibilidad de la OEA. Yo creo que en el 2009 fue muy dañada por la situación en Honduras y la manera en que ocurrieron las elecciones en ese país. Reconstruir esa confianza es realmente lo que estamos encarando. Así que simplemente voy a hablar de otros factores que han sido importantes para determinar las elecciones y luego me voy a callar porque quiero escuchar de mis otros amigos. Y lo que ocurre es que en los últimos 20 años estamos enfrentando ciertos problemas en la región. Estamos enfrentándonos a gobiernos que han pasado a un nivel mucho más autoritario, por ejemplo, Maduro, y lo que se considera el proceso democrático. Hemos tenido procedimientos extraños, por ejemplo, en la manera en que las elecciones ocurrieron cuando Maduro se lanzó a la candidatura y como perdió Chávez porque el vicepresidente en Paraguay tuvimos las elecciones después de que Lugo renunció y hubo un periodo de interim y de elecciones y uno regular en abril. Luego en Chile tenemos muchos problemas, tenemos las elecciones, luego el reto en Honduras donde hemos tenido problemas entre el candidato del Partido Libre y Castro y luego el ganador en sí. Entonces, a final de cuentas, lo que estamos encarando con las elecciones es que a medida que va creciendo la clase media, a pesar de que han habido baches en el camino y problemas, siempre vamos a tener atención de parte de los ciudadanos para con los resultados políticos y a aumentar los problemas. Ahora, tenemos que averiguar cómo es que las elecciones pueden convertirse en oportunidades de mediación en vez de oportunidades de polarización en la sociedad. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? La OEA debería de jugar un papel de intervención y la Carta Democrática le da la autorización al secretario general para dar autorizaciones, una autorización. No queda claro porque existen muchos retos dentro de la OEA y es una institución que tiene que tener un consenso. Al final de cuentas, el reto en el hemisferio es que si otros estados pueden convertirse en las fuerzas moderadoras en este proceso, y muchas personas hablan la parte de los Estados Unidos y Canadá, si México o si Chile o si Costa Rica o Brasil, países que ahora han tenido historiales largos de comicios, pueden convertirse en esas fuerzas moderadoras. Ahí es donde yo veo un nuevo grupo de estados que está surgiendo para poder jugar ese papel de reforma electoral en una manera que no traiga, como describí antes, un lastre, pero que pueden formarse en alianzas para asegurarse que las personas puedan votar libremente. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que esto ha hecho que surjan muchas preguntas importantes. Una de las cosas que quisiera considerar es desde que ya que tenemos una desilusión con el proceso democrático y como tenemos diferentes perspectivas, una de las cosas que se me viene a la mente, algunos a lo mejor recuerdo un momento en esta película donde McCain quiere que vaya y reconozca esto y los asesores haciendo el trabajo de Roberto es decir, no debería hacerlo. Este es un trabajo solamente para el candidato y no como usted para un ayudante. Y insisten que lo deben hacer y le dicen no debería hacerlo porque esta es nuestra tradición. Así que existe una combinación entre principios, prácticas, tradiciones que ayudan
a robustecer una democracia. Y esto es un punto que no hemos llegado en las democracias jóvenes de Latinoamérica. Y entonces mi pregunta para Johanna será que si podemos tener esperanza de que esto madurará. No maduro, pero no como maduro, pero que madure. Esta es una pregunta para Johanna. Y quiero pedir a Roberto, ¿está pensando que a lo mejor usted no conseguiría, no estaría tan ocupado, como dijo, se había quejado que ha tenido que hacer muchos viajes, pero si no tuviéramos democracia en los ciclos electorales en la región? Así que son buenas noticias para usted. Y también, si pudimos bajar la velocidad un poco para que los intérpretes puedan hacer mejor su trabajo. Gracias. Gracias por la invitación. Johanna tiene toda la razón cuando dice que no hay una falta de elecciones en la región. No soy profesor de ciencias políticas, soy practicante. Tenemos una facultad aquí en Washington que imparte clases sobre los comicios, relaciones públicas, etcétera. La tarea mía consiste en participar a fondo en diferentes países en el país. Así que mi pericia se trata de cómo volar de manera barata a toda la región, ¿verdad? Porque el año pasado más de 4 millones de dólares. Y también he ganado un poco de peso. Trabajo muy de cerca con los políticos durante sus épocas de elecciones. He trabajado con 4 presidentes. Pero si alguien se me acerca y dice que tiene un candidato súper carismático, muy preparado como para aspirarse a los comicios en Ecuador, entonces yo le desearía buena suerte, pero estoy ocupado. Yo no creo que nada va a suceder ahí. El problema no es la cantidad de elecciones que hago, no. Y que dijo muy bien, Johanna, las elecciones tienen que ser abiertas al público y justas. Son relativamente no ni abiertas ni justas. Ahora, no se va a encontrar ninguna elección, ni siquiera aquí en Estados Unidos, que sea necesariamente justa. Hay muy pocas cosas en la vida que son justas. La cuestión es si la ley ya está hecha. Las leyes electorales, cuando están promulgadas como para producir un resultado fijo, cuando uno básicamente se postula contra un reglamento electoral que está creado para crear una falta completa de justicia. Entonces, si es el caso y se me acercan a mí como asesor, entonces yo le digo, no, lo siento mucho. Eso es otra pelea, ¿verdad? Eso es sobre el proceso, las leyes, la estructura y todo lo que está sucediendo en su país. Y eso no es mi trabajo. Ahora, de nuevo, no soy profesor de ciencias políticas, pero si uno lee las obras romanas, griegas, anglosajonas, etcétera, sobre la democracia, entonces le cuentan un montón de cosas. Pero hay tan solo una sola cosa con que todos están de acuerdo. Y hay una sola condición sobre la cual todos van a hablar: la necesidad de frenar el poder absoluto. El concepto de la democracia surgió debido a los romanos, griegos, etcétera, estadounidenses, al intentar frenar el poder absoluto. Y eso sí es la verdadera democracia. Y lo único con que están de acuerdo todos es que un líder no puede ostentar todo el poder. Y entonces la división de poderes, es decir, el sistema de balanzas y, o sea, equilibrios. Si alguien se me acerca y dice, quiero hablar con usted porque vamos a tener comicios. Entonces, Pinochet, etcétera, la PRI durante los 70 años de su mandato también lo hicieron. Cuba también celebra elecciones. Eso no es el punto, ¿verdad? Todos celebran comicios. Eso no es la definición de una democracia necesariamente. Así que, en mi opinión, desafortunadamente, en nuestra región hay muchos países que, en mi opinión, no son países democráticos porque ellos no han cumplido con
la única condición necesaria para la democracia, que es la división de poderes. Si les es interés, tengo este libro de hace un par de meses. Osvaldo Tardo es el autor, académico y expresidente, yo lo respeto mucho, lo estimo mucho, pero el libro viene muy al punto, ¿verdad? Entonces yo estaba de vacaciones y luego leí sobre los resultados en Honduras y el Partido Conservador había ganado. Quedé un poco sorprendido porque en Honduras, o sea, la situación está bastante complicada, una cuestión de seguridad, la tasa de homicidios está una de las más altas en toda la región y el nivel de popularidad del gobierno también está bastante bajo. Pero yo dije que yo puedo asegurarle de eso, que se contaron los votos de una forma muy muy correcta, porque debido a todas las cuestiones de transparencia y comunicaciones, yo no veo que vaya a haber muchos problemas ahí. Ahora, en Venezuela decían, después de los últimos comicios, si no gana Maduro, va a ganar de todas formas. No creo esto. Yo creo que los votos se van a contar bien y que tenemos que seguir de esa forma. Todos los que creemos en la democracia tenemos que seguir empeñándonos en lo que usted escribió, señora, mantenerlo tal cual. Pero, en mi opinión, nuevamente, ahí no estriba el problema. Ahí no. Eso no me llama mucho la atención como profesional, porque en general yo sé que esto va a seguir siendo tal y como es. Celebramos elecciones en Uruguay y Chile. Esos no me preocupan. Estamos hablando de los principios de la democracia, el valor de la democracia. Chile y Uruguay realmente lo van a respetar. Uruguay, por ejemplo, ellos celebran elecciones el año que viene y tienen la tradición de que en el Congreso, a la Cámara Baja, todos los años el presidente del Congreso de la Cámara Baja es de uno de los partidos, a pesar de los votos que uno recibe. Así que ahora el presidente de la Cámara Baja es del Partido Colorado, que representa entre el 10 y el 15% los sufragios, y es el presidente del Congreso. Antes era el Partido Blanco, Partido Amplio, etcétera. Así sucesivamente se turnan. Porque es una tradición de respetar los principios y valores de la democracia. La otra condición importante para un sistema realmente democrático es el respeto por las minoridades. No soy experto en el Oriente Medio, pero como un ciudadano común y corriente, seguramente ustedes también estaban viendo lo que estaba pasando en Egipcia. No es suficiente ganar las elecciones. Si los perdedores no son permitidos contar con su espacio, su representación, entonces va a haber problemas. Ahora, queda por verse si van a ser similares a lo que se ve en Egipcia. Pero, a modo de ejemplo, en cuanto a la representación del poder, en los últimos comicios para el Senado a la Cámara Alta, en República Dominicana, el gobierno ganó por una cuestión de 2 o 3 puntos. ¿Cuántos escaños ganaron ahí en el Senado a la Cámara Alta? Una diferencia de 2 o 3 puntos, pero ¿cuántos escaños recibieron? Todos. Así que cuando se ve una situación como esta, entonces yo digo, lo siento mucho, pero esto sí me molesta. No tengo una opinión política necesariamente, pero si el partido tan solo ganó por una cuestión de 2%, pero ganaron todos los escaños, entonces es problemático, porque la democracia requiere la representación de los grupos minoritarios. Es muy sencillo. Y vuelve a lo básico, ¿verdad? El principio de lo que es la democracia, la división de poder. La democracia se construye con el único propósito de no permitir a una sola persona ostentar todo el poder. ¿Por qué?
A la vez que nosotros enfrentábamos diferentes la posibilidad de diferentes dictaduras, se pasaba por unos ciclos económicos muy positivos. El precio del petróleo, de la gasolina, de los bienes, los productos básicos. Y vamos a ser muy claros. Aquí en Estados Unidos, si le va bien económicamente la gente, entonces ellos simplemente dejan que las cosas se les pase por alto. Venezuela, Ecuador, Nicaragua, no distan mucho de eso. Lo que sí me preocupa, porque ese es mi modo de pensar, ¿verdad? Lo que me preocupa es que esto se va cambiando este año y el que viene. Así que las cosas como estaban no van a seguir en pie durante mucho tiempo. Y llega en mente, primero, Venezuela. Así que Venezuela, ahora sí, tengo mucho interés y presto mucha atención a lo de Venezuela, porque a pesar de todos los recursos que tienen, les faltan fondos. Y con la situación que van a tener que enfrentar, y no soy economista, bueno, sí, pero realmente no como para ejercer como economista, pero lo que está sucediendo con el tipo de cambio es simplemente para señalar que algo muy grave está pasando, y esos sistemas no pueden sobrevivir si esos sistemas políticos no van a quedar en pie si la gente no está bien económicamente. Entonces, lo que puede pasar en Venezuela, no lo sé. En las elecciones de medio término, el gobierno va a perder en grande, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? No lo sé. Aún si ellos piden un referéndum, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Eso sí que tampoco lo sé. Porque para ser líder y ser presidente, y si León Capril está diciendo, bueno, yo estoy aquí, en la oficina, voy a estar ahí en la presidencia el año que viene, democráticamente hablando, ¿verdad? Con lo que ellos llamen la democracia. Entonces, ¿qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer? Va a abrir el mercado de monedas, que va a crear una inflación enorme, que a su vez va a crear una inestabilidad económica enorme y, muy probablemente, lo van a destituir en una cuestión de meses. Así que sí me preocupa la coyuntura actual. Bastante preocupado estoy. Porque, en mi opinión, lo que hemos visto no es un proceso democrático. No causó conflictos mayores debido a los recursos con que contaban los países. Así que cuando la gente me pregunta qué va a suceder en Ecuador o en Venezuela, yo les digo, tenemos que ver las cifras, la plata, a ver cuánto tienen. Si Corea no tiene los fondos que necesita, entonces va a haber inestabilidad. Pero si no cuentan con esos recursos extraordinarios como para mantener lo que ellos llaman una democracia, entonces va a haber inestabilidad. Argentina. La situación en Argentina también es bastante difícil económicamente. En Brasil también, en México. Acaban de salir con las nuevas cifras del PNB en México y parece que va a ser entre el 0.8 y el 1.2% cuando han estado a una tasa de 3 o 4% en los últimos años. No me preocupa México porque tiene otras riquezas. Y a pesar de todos los problemas que enfrentan ellos, no los veo con mucha preocupación. Pero Brasil, vamos a ver. Hace 10 meses nadie cuestionaba la reelección de la presidenta porque ella gozaba de una popularidad del 70% casi. Y luego un grupo de estudiantes empezaron a manifestarse en Sao Paulo porque iban a aumentar la tarifa del autobús. Y la manifestación crecía cada vez más y las cifras de la presidenta bajaban porque la gente realmente sentía esta presión económica por primera vez en 10 años. Ellos dijeron, sí, ya no da abasto. Yo también siento esa presión. Y esos tipos son corruptos. Son arrogantes. Así que yo también voy a manifestar.
y descendía la cifra de ella de 70 hasta 35% en una cuestión de 3 meses. Esos sistemas funcionan y están a flote siempre y cuando estén con los fondos necesarios. Si no cuentan con eso, entonces va a haber muchos cambios. Ahora, lo que sí va a suceder, eso sí que no lo sé. Pero personalmente y profesionalmente voy a estar muy atento y voy a monitorear o controlar de cerca esa situación, porque yo creo que sí va a haber muchos cambios en todos estos países. No me preocupa Argentina tanto, ni Brasil tanto, definitivamente. No me preocupa Uruguay, ni Chile. No me preocupa Colombia, ni El Salvador. Sí, sí me preocupa Venezuela. Y sucede algo en Venezuela, entonces se va a ver cambios también en Cuba, Nicaragua, en Ecuador. Y quién sabe, posiblemente hasta Brasil y Argentina. Ese es mi modo de pensar. Ojalá que les sirva de algo. Esta perspectiva no es tan optimista o tan halagüeña con respecto a la bonanza en Latinoamérica. Puede que duró 10 años y ahora las cosas no son de color de rosa. Con respecto a su negatividad y con respecto al proceso democrático, debería preocuparnos mucho con respecto al futuro que se avecina en la región y lo que vemos con respecto a los movimientos sociales. Existe una paz relativa. Puede que esto cambie en el futuro. Si usted, lo que usted dice es verdad. Ahora, Harold, le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias al Centro Perry y el Centro de Estudios Hemisféricos por su invitación. Es maravilloso ver a mis antiguos amigos aquí en la audiencia. Estoy muy contento de estar aquí en hablar del tema que siempre está llevado a mi corazón. Yo siempre he estudiado asuntos de democratización. Quiero agradecerle a mis colegas porque ya puedo eliminar la mitad de mi ponencia porque ellos han hablado ya de todo. Estoy de acuerdo con la mitad de las cosas que han dicho y en general con lo que han hablado. Algo quiero enfatizar. Está pensando acerca de otras ponencias que he dado. Hace 5 años me hubiera gustado decir que todos los países en el hemisferio son una democracia, con excepción de uno, y que existe un consenso. Firmamos la Carta Interamericana Democrática en el 99. Pero luego, si nos fijamos cómo está el panorama hoy, vemos que el consenso que tenemos con respecto a la democracia, pero el contenido de la democracia, lo que significa la democracia, era mucho más fuerte hace 15 años comparado con como es actualmente. Y es una gran pérdida, yo pienso, para el hemisferio. Ese momento, esa época de oro, a lo mejor ya era demasiado esperar, pero es algo que debemos tener en mente. Ese consenso con respecto a la defensa de la democracia en América se ha deteriorado. No solamente la democracia, pero sino el contenido, la definición de lo que es democracia en sí. Yo creo que Roberto habló al respecto. Ahora, con respecto al sistema tácito de interamericano, el hecho de que ser una democracia es algo importante para su soberanía, la manera que interactúan con el resto del sistema y su capacidad de tomar sus propias decisiones. Eso está basado en el hecho de que tomen esas decisiones de manera democrática. Y el hecho de que no ser una democracia significa algo. Significa algo para los cubanos definirse como no democráticos. Con respecto a la comparación de gobiernos democráticos y no democráticos en el hemisferio, esta base va a continuar y progresivamente empeorará con respecto a las deficiencias con respecto a los países no democráticos en las Américas y a medida que se hacen más evidentes. Y respecto a la pregunta de dónde se han ido los fondos,
Ustedes han hablado de eso. Estos sistemas tendrán una gran dificultad al mantener su legitimidad. Entonces, quiero presentarse de una manera general. Esto se convertirá en una conversación muy difícil de ahora en adelante, a medida que estos países exhiben más y más problemas. Se me pidió que hablara acerca del panorama político en Latinoamérica después del ciclo electoral. ¿Cuáles son las implicaciones con respecto a las políticas en la región y específicamente con respecto a la defensa? Déjeme tomarlos en orden. Quiero agradecer a mis colegas que han hablado acerca de diferentes países donde la democracia es consolidada y están de acuerdo con respecto a las reglas del juego. Las políticas pueden que cambien porque si cambia, por ejemplo, el partido regente, o sea, eso no nos preocupa. No nos preocupa países como Paraguay, incluso países como El Salvador, que realmente tienen unos debates políticos muy intensos, realmente no nos preocupa con respecto que las reglas del juego están en duda. Los países que nos preocupan, donde las reglas del juego realmente y claramente han cambiado, estos son los países en los cuales tenemos que enfocarnos y que realmente nos preocupan, donde los resultados políticos tienen un significado importante, como Honduras, Venezuela, incluso Argentina, que tenía una democracia muy consolidada por mucho tiempo, pero poco a poco ha sufrido presiones políticas. Y si vemos el contraste entre las elecciones en Chile, en Honduras y Argentina con respecto a la dificultad relativa y los tipos de dudas que hacen surgir con respecto al futuro de estos países. Si tienen peso y contrapeso en Chile, las cosas no han cambiado mucho. En Argentina cada elección es como una prueba, a ver si todavía estamos consolidados, si estamos fuertes, ya hemos salido ilesos después de otra elección, pero en Honduras los hondureños están debatiendo la legitimidad de las elecciones en sí. Claramente vemos el contraste de estos. Y si contrastamos las elecciones donde no nos preocupamos de las reglas del juego, por ejemplo, en lugares como Brasil, comparado con un país como Venezuela, donde sí nos preocupamos que cambien las reglas del juego. Yo creo que ya han hablado bastante de las políticas, aunque con mucho gusto hablaré más de esto en la sesión de preguntas y respuestas con respecto a las democracias consolidadas o desconsolidadas. En algunos casos, ¿cuál es el efecto de las elecciones con respecto al panorama de las políticas? Las elecciones significan la posibilidad de diferentes actores políticos que suben al poder y puede que tengan diferentes políticas. Eso es verdad, podríamos hablar de eso, pero no me voy a enfocar en eso. Literalmente, quiero enfocarme en el efecto de las elecciones en sí con respecto a las políticas públicas y el resultado en los países del hemisferio. Quiero enfocarme en tres diferentes países: Colombia, Brasil y Venezuela. Si miramos a Colombia el día de hoy, tenemos un efecto muy interesante de un presidente cuya popularidad, por lo menos en Washington esta semana, cuya popularidad ha bajado recientemente. Está en medio de negociaciones de paz con la FARC y se ha enfocado en el resultado de su popularidad, se ha enfocado en el resultado de esas negociaciones y se avecina un ciclo electoral. Entonces, depende su popularidad de las negociaciones de paz con sus adversarios. Ese es un rompecabezas muy interesante en el que él está, porque él tiene una fecha tope para llegar a una meta que realmente afectará su ciclo de reelección. Sus números ahora están como en los 30, como mucho. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cuánto cederá él durante las negociaciones para poder llegar a un nivel que sea satisfactorio o útil a nivel electoral para él, en vez de poner un límite y decir, bueno, a lo mejor yo puede que pierda la elección, pero no voy a ceder en estos puntos? Y ahora la otra pregunta, este es un caso en que la FARC también tiene que votar o puede votar. ¿Cuánto van a creer a una persona como Santos como contraparte en sus negociaciones, o deberíamos de dejarlo que pierda? O sea, ellos van a hacer sus cálculos, porque a lo mejor la siguiente persona
pueda negociar mejor con nosotros. Esto está afectando de una manera muy significativa el ciclo electoral de Colombia. Esta depende de la popularidad de Santos basada en otros asuntos, por ejemplo, en el sector económico, y puede que mejore la economía y puede que le ayude a salir de esta situación compleja con respecto al proceso de paz. Otro caso donde esto tiene un impacto es en Brasil. Claramente, Brasil tiene que haber hecho un ajuste económico con respecto a la moneda, lidiando con el peso de la deuda de los consumidores en Brasil. Ha aumentado mucho desde la perspectiva histórica. Están lidiando también con la inflación, mantener las inversiones y el empleo. Queda muy claro que el gobierno brasileño está tratando de atrasar esas decisiones dificultosas hasta después de las elecciones. Y como sabemos, los ajustes atrasados típicamente se convierten en dificultosos. Entonces tiene que calcular políticamente cuánto ajustamos ahora, cuánto impactará esto en nuestros números. La popularidad está como en los 30%. Entonces está pasando por Brasil por estos cálculos políticos. ¿Cuánto deberíamos hacer actualmente comparado con lo que esto significa en posibilidad de tomar ciertas decisiones en el futuro? Nuevamente, el hecho de que están en un ciclo electoral afecta las decisiones. Ahora, el caso de Venezuela, yo creo que es posible interpretar algunas de las decisiones económicas que ha tomado el gobierno con respecto al hecho de que se les acabaron los recursos. Vamos a ser claros. Los últimos 10 años han tenido una gran bonanza por las ganancias del petróleo. La manera que ganaron las elecciones en Venezuela en el pasado, comparado con las maniobras de parte del gobierno, democráticas o no democráticas, eran los gastos, y eso ya no les es disponible. Entonces, nacionalizar las industrias, las reducciones de los precios y todos los otros aspectos de los que hemos escuchado hoy, yo creo que claramente están siendo forzados por el ciclo electoral, porque el gobierno entiende, aunque las nacionales no solo sean municipales, son nacionales y son las primeras elecciones desde que Maduro vino al poder. Y cerrarán en abril y hasta cierto modo son un referéndum con respecto a su desempeño, y no han sido muy buenos los últimos 9 meses. Entonces están haciendo todo lo posible para poder pasar por estas elecciones y pasar la época de Navidad. No estoy seguro si el resultado será diferente si gana o pierde. Yo creo que continuará radicalizando sus políticas económicas, pero nuevamente el ciclo electoral está forzando las decisiones de los políticos y para lidiar con estas elecciones. Ahora quiero hablar con respecto a asuntos de seguridad y defensa y terminaré con ese tema. Voy a incluir ciertos asuntos de políticas internacionales. Yo creo que algo interesante con respecto al caso de Brasil y la observación o la vigilancia del NSA, la agenda a nivel nacional y la presión de las Naciones Unidas con respecto a los asuntos de privacidad y el Internet, esto tiene que ver con la dinámica electoral de Brasil. Puede que la administración actual utilice esto para satisfacer parte de la base que tendría a lo mejor una postura más opositora con respecto a los Estados Unidos, y por supuesto esto afecta a la administración. Y con el asunto del espionaje, aquí está el caso donde el ciclo electoral puede que esté presionando al gobierno a tomar decisiones con respecto a lo que pensará la audiencia doméstica, no necesariamente lo que hubieran preferido hacer sin las condiciones electorales, y eso claramente afecta los asuntos de defensa con respecto al hecho de que los Estados Unidos
la postura de Obama y de Rousseff con llegar a la coordinación y diálogo. Y han tenido conversaciones bilaterales que habían obviamente han sido interrumpidas por este factor. Ya mencioné a Colombia, pero Colombia es un socio muy importante para los Estados Unidos. Es crítico para nosotros, pero aún más las decisiones que se harán con respecto a los procesos y negociaciones de paz con la FARC también son de mucha consecuencia para nosotros, en el sentido que van a darle forma a las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos en el futuro y posiblemente las relaciones con Cuba, no solamente con respecto a las ganancias, pero cómo es que llegará a la conclusión de esta negociación específicamente. Y finalmente, bueno, quiero añadir un asunto más, no finalmente, Chile. Hemos hablado de Chile como si no tuviera ningún problema en sus elecciones, pero yo creo que tendrá unas consecuencias muy interesantes con respecto a las políticas con el extranjero. Y con respecto a las negociaciones del comercio, Chile es, cuando todavía era parte del P4, es un miembro original. Bajo el gobierno de Piñera, en particular con la Alianza del Pacífico de Perú, México y Colombia, distingue el promercado, el propacífico desde el nivel del punto de vista de ALBA y de Mercosur. Yo creo que, aunque los chilenos continúen con las asociaciones y las alianzas, van a enfocarse más en los asuntos económicos para bajarle el tono a nivel político que adquirió esa relación como parte de Brasil. Ese es algo que un comentario que quería hacer. Y finalmente quería hablar con respecto a las elecciones de Centroamérica, de Honduras y El Salvador, donde los asuntos de seguridad pública son muy importantes para las decisiones que tomará el gobierno enfocándose en los comicios. Ahora, Honduras ha creado con la creación de la policía militar, tiene que ver con la decisión electoral y que a la larga puede que no sea una buena decisión y puede que a lo mejor se enfoque en Honduras en un futuro tener una policía civil. La Policía Civil Nacional ha hecho un buen trabajo en países como en Colombia, en situaciones que han sido muy conflictivas. Han habido otros modelos acerca de cómo manejar o gestionar esa relación en vez de enfocarse en una policía militar comparada con una policía civil. Pero nuevamente esto está siendo motivado por el ciclo electoral. Y en El Salvador tenemos una elección interesante que se avecina. Si nos enfocamos en las negociaciones con las maras y la tregua que pudieron negociar, vemos otro modelo acerca de cómo lidiar con la seguridad pública y cómo bajar la violencia para tratar de bajar el conflicto, para que no haya tanto conflicto y todas las consecuencias que esto tendrá con el ciclo electoral, o si tendrían que seguir otros recursos. Las políticas actuales no han funcionado, la violencia está aumentando, entonces los países tienen que experimentar a través de las negociaciones, considerando las legalizaciones de otro tipo de tráfico y bienes. Habrá muchas, a lo mejor, experimentación no enfocada o a lo mejor que no ha sido muy bien considerada, pero puede que a la larga tendrá mucha influencia con respecto a cuál experimento en cuál experimento se van a enfocar. Y voy a terminar ahí. Muchas gracias. Resumen también fue muy interesante y usted también habló del sistema electoral y los efectos que puede tener en cuestiones de seguridad y defensa.
quedé muy impresionado con lo que dijo en cuanto a Colombia. Supuestamente se trata de un sistema electoral democrático muy sano, pero esto podría dejarnos pensar que este proceso de negociación de paz podría ser también un poco complicado, porque si no funciona, entonces incide mucho en las elecciones. Lo que dijo también en cuanto a Venezuela. ¿Qué sucede si se acaban los recursos? Yo diría que será un poco fácil para el señor Maduro. Él declara un ministerio de la felicidad. Por ejemplo, antes habían tenido un ministerio de la verdad. La historia parece que se repite. Usted mencionó varios puntos de mucho interés. El tema que sigue en mente para mí es lo siguiente: la creencia de que las instituciones electorales son importantes y que ellos van a resolver esta cuestión del poder. Por ejemplo, en Brasil es interesante cómo fue que el Partido de Trabajo, ¿verdad?, pudo mantenerse en poder a pesar de los escándalos de corrupción. Idioma, que es líder del PT, se alejaba un poco del escándalo, y todos los líderes del Ministerio de Trabajo ya están encarcelados, pero ahí están, por lo menos por un tiempo. Pero a pesar de eso, el líder, la presidente, pudo separarse de esos líderes corruptos, como que no tenía nada que ver, que estamos bregando con eso, que es una manera muy adepta de utilizar la democracia como para arreglar la situación. Ahora, quisiéramos tal vez tomar unos minutos, un descanso de unos 10 minutos para tomar un café, y luego podemos volver para formular preguntas. Gracias.